Llévenselo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vaya esta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, yo estoy entrando! ¿Qué pasa? ¡Suéltame, carajo! ¡Suéltalo! 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 ¡Maldito! ¡Suéltalo! ¡Llévenselo, Pérez! ¡Llévenselo! ¡Suéltalo! 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 ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Marlene! ¡José! ¡José! José y Marlene, así pues, ya que queréis contraer el santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Repite conmigo. ¿Quieres ser mi mujer? ¿Quieres ser mi mujer? Sí, sí quiero. Marlene, ¿quieres ser mi marido? ¿Quieres ser mi marido? Sí quiero. José, repite conmigo. Yo te recibo como esposa. Yo te recibo como esposa. Y prometo amarte fielmente. Y prometo amarte fielmente. Durante toda la vida. Durante toda la vida. Marlene, yo te recibo como esposo. Yo te recibo como esposo. Y prometo amarte fielmente. Y prometo amarte fielmente. Durante toda la vida. Durante toda mi vida. Levantarse. Vosotros el amor, confirme a este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estás contento, Luis?
Claro, tiene que estar contento. La muchacha se le casó bien casada. ¿Y hasta dónde hay que subir, Carmen? ¿Allá? ¿Hasta allá? ¡Mira, vacilante al enano! ¡Que no sube arriba! ¡Que no llegue arriba! Ya vas a ver que si llego hasta el cielo, Popeye. ¡Eh, Popeye! ¿Y tú es que te ríes, Tatú? ¡Tatú! Bueno, ya está, pues. Pase adelante. Mira tú, ¿verdad? Qué bonita la chama, ¿no? Bien buena. Bien casada. Así es. Luis Rodríguez. Usted me va a decir cuáles son sus contactos. ¡Me lo va a decir ya, ya, ya! Es mejor que hable. Berta, tú has cambiado. El que has cambiado eres tú. Claro, no eres como estoy. Ríete. El doctor me dice que tenga paciencia. A lo mejor dentro de un año o dos años. Yo te lo venía diciendo que algo malo te iba a pasar. Y pasó. Ya no los arreglaremos, chica. Ay, nos arreglaremos. ¿Tú crees que no he sufrido bastante ya? Primero las borracheras, las mujeres. Después te metes en vaina contra el gobierno. Hasta a mí me dieron una patada en la barriga. Lo único que me falta es que este muchacho nazca muerto o enfermo. Tengo 3 meses que no pego un ojo. Pero cálmate, chica, por favor. Y al tipo ese que te venía a buscar, a él no le pasó nada. No, hombre, ¿qué querías? Que lo embañaran igual que a mí. Mi amor. Todo esto va a pasar. ¿Cuándo? Cuando te mueras. Mire, compañero, usted lo que tiene es que ganársela, conquistarla, atraerla para la lucha. No, hombre, esa mujer es muy arisca, desconfía. Ella dice que aquí en este país va a pasar lo de siempre, que es que el pueblo ayuda a esto para que se monten el coroto y después que están arriba, se olvidan de uno. Sí, compañero, eso es lo que hacen los dictadores. El partido lo que pretende precisamente es instituir la democracia. Con que haya libertad de expresión, de decisión, etcétera. Fíjense los compañeros dirigentes. Coño, los dirigentes, ¿dónde están, chico? No, yo creo en los compañeros que se queman aquí. Pero bueno, compañero, un momentico, ¿qué es lo que usted quiere? Que vengan para acá, que se expongan y los maten aquí. No. Hace falta gente en el extranjero para lograr el apoyo y la solidaridad internacional en favor de la resistencia. No, esa es una papaya. ¿Un cafecito quiere? Bueno, ya va. Está bien. Berta. Mi amor, ¿por qué no nos prepara un cafecito ahí? Aquí no hay café. Qué vaina, chico, así no se puede. Bueno, compañero, yo me voy. Bueno, que le vaya muy bien y cuídese mucho, pues. Ay, sí. El que se tiene que cuidar eres tú.
¿Qué hubo, compañero? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Ahí. Ya pegó en el trabajo. Sí. Por cierto, estuve palabreando a unos compañeros, a ver si formamos un comité. Tenga cuidado, compañero. Mire que hay mucho infiltrado. Bueno, sí, pero no se preocupe, compañero. Ahí, en la fábrica, conocí una barloventeña que está... Caramba, lo felicito. El compañero Luis hizo contacto conmigo. Dice que vamos a ver qué hacemos nosotros, a ver si le conseguimos una silla de ruedas. ¿Y cómo sigue el compañero Luis? Bueno, ahí. Los mejores compañeros están cayendo. Yo no sé con quién carajo vamos a establecer la democracia en este país. Pero un momentico, todavía quedamos nosotros y la gente que está afuera. No se engañe, compañero. ¿Por qué, compañero? Si ellos están haciendo lo que pueden, ellos hacen posible la solidaridad internacional para la causa nuestra. Ajá. Lo del compañero Luis lo voy a plantear en la próxima reunión. Era un valiente compañero. No habló. Es. Falta mucho todavía, Carmen. No, doña Flor, ya vamos a llegar. Ay, yo no sé cómo se te ocurrió mudarte a un sitio como este. Pero bueno, doña Flor, aquí pobremente vivo mejor, que yo era un infierno. Sí, pero tú te lo buscaste. Señorita, ¿usted trabaja acá? Sí, señor. Mire, ¿usted no sabe si estas llaves serán del dueño? A lo mejor. ¿Las encontré tiradas por ahí? Bueno, si usted quiere, déjeme preguntar. Vaya, pues. Ajá, ¿se decidió usted a venir? Yo no vine por usted. Ah, entonces ¿por quién vino? Yo estoy paseando al niño. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? ¿El niño? Víctor, como el doctor. Dígame, ¿cuándo se va el doctor y la señora? ¿Para dónde? Para ir, para la playa. ¿Para qué lo quiere saber usted? Pues, para cuidarla a usted. ¿Sabe? Ellos se van los fines de semana. Ah... Ya lo tengo bien averiguado, Roberto, y estoy decidido. Voy a montar la fábrica de zapatos. Yo te lo había dicho, Víctor. Esa es una excelente idea. Ese negocio tiene perspectiva. Además, yo te puedo echar una ayudadita, fíjate. Gracias, Roberto, te lo agradezco. ¿Un licorcito? Un anisito. Yo te ayudo. ¿Y entonces? Pues que lo vi. Lo vi con estos ojos. Ay, pero no puede sí, ser. Sí, se metió en tu casa. Qué descaro, ¿ah? Sí, mira, García le dijo que ¿qué era eso? Que eso no era conducta de un policía. Y de la rabia lo mandó a cambiar de sección. Carmen va a ver. Albert, ¿eh? ¿Te gusta? Este perrito es más pingo que el carajo, ¿no? ¿Verdad que es lindo? Rica. No. ¿No te gustaría tener un muchachito? No, que va. Los muchachos joden mucho. Parece que estoy. No. Toca. A ver. ¡Ay, no! ¡Ja,
Carmen. 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 Carmencita. Ah, con escondiditas, ¿eh? ¡Ay, no, no! ¡No, se le cabe la señora! ¿Cómo me queda? Tiene que aparecer, Carmen. Tiene que aparecer. Últimamente se están perdiendo muchas cosas de Víctor. No aparece la camisa azul, ni la de rayitas rojas. Falta el pantalón beige y varias corbatas. Y mira, la bata de baño de Víctor. Dos huecos de quemada de cigarrillo. Y Víctor no fuma. Pero, doña Flor, se lo juro que yo no he sido. Usted sabe que yo soy una mujer sola. Yo no tengo a nadie. Se lo juro, yo no he sido. ¿No será que tienes un hombre? Ni quiera Dios, señora. A mí me han contado cosas. ¿Qué cosas, señora? ¿Quién? La señora García Prieto. ¡Esos son unos calumniadores! ¡Esos son unas lenguas largas que no tienen sino que meterse no, en la vida! ¡No es falta de respeto, Carmen! ¡Esa es una gente muy decente! ¡Pero, doña Flor! Víctor está muy molesto con las cosas que están pasando aquí. Esto es un abuso. Y además, para que te enteres, el señor García Prieto es un alto funcionario de la Seguridad Nacional y a Víctor le conviene muchísimo esa amistad. Y te voy a advertir una cosa. Ten cuidado con el Fernández ese. Porque María me dijo que ese hombre es malo, un demonio. ¿Tú guardas algo en esa barriga? ¿A quién, señora? Ay, no te hagas la mosquita muerta. Mira, Carmen, yo te he cogido mucho cariño, pero yo creo que mejor es que te mudes. ¿Me va a botar? Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que tú ya no puedes dormir aquí. Claro. ¿Usted cree? Sí. Sí, bueno, eso es lo que me han dicho. Lo que pasa es que esas carautas que compro en esa bodega siempre me quedan duras. Pero vas lo que te digo. ¡Mírame esto! ¡La mata! ¡La mata la novia! ¡Hecho una mierda! ¿Quién sería grandísima de su madre que me vino a guañangar mi pobre mata? ¿Qué es lo que pasa, mujer? ¿Qué va a pasar? La matica de novio que me trajeron de Clarines y que tanto trabajo me costó para que agarrara tierra. ¡Ah, ya está! Tenía que ser fripón este. Cuando no es la ñoña que deja por el corredor es otra vaina. Mira, ¿qué pasa? ¡Que la cagarruta de tu hijo me rompió mi matica! ¿Y tú lo viste? El único niño que hay en esta casa es tu hijo. ¡Por eso lo vas a culpar! ¡Cari! ¿Quién más? ¡El perro ese que tiene! ¡Ah! ¡El perro! ¡Ocúpate de tu hijo, es lo que es! ¡Y no lo dejes solo en ese cuarto mientras andas por ahí de realenga! ¡Yo no soy ninguna realenga! ¡Ajá! ¡Últimamente, chica, te me vas! ¡Te me vas de esta casa con tu hijo y todo! ¡Sí, chico! ¡Ya estoy cansada! ¡Dile tu muchacho! ¡Agarra tu pedorero y te me vas! ¡Yo te voy a enseñar quién es la gente, oíste! ¡Yo te voy a enseñar quién es la realenga! ¡Quién es la realenga, oíste! ¡Porque aquí es todo lo que hace la gente! ¡Aquí se va a echar a mi muchachito! Don Luis, ¿cómo le ha ido? Muy bien, mire, ahí me tengo seguro sobre el sindicalismo. Don Luis, no sé para celebrar esto. Ay, Carmen, qué calor. Tengo una sed horrible. Ya, yo le voy a conseguir un poquito de agua fría, doña Flor. ¡Rosa! ¡Rosa! Más adelante, doña Flor. Pero bueno. No, esto es lo que tienen por aquí. Ah, claro, hombre, dejen los discos para después, hombre. ¿Qué ¿Cómo estás celebrando? ¿Tienes un payito ahí? Está muy bonita tu casa, Carmen. Ay, muchas gracias, doña Flor. Mucho viejo trajo el whisky. Sí, trajo dos botellas. Un poquito de agua fresca, ¿me suena? Doña Flor, nosotros queremos darle esto como un recuerdo de José y mío. ¡Un momento! ¡Una foto! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Bueno, mija, aquí tienes una ayudita. Te deseo que seas muy feliz en el hogar que vas a crear. Y ya lo sabes, cualquier cosa aquí me tienes a la orden. Gracias, doña Flor. Ah,
Ay, mira qué rico. Bueno, vamos a brindar. Permiso, señora. Nosotras hemos reunido un dinerito para hacerle una sorpresa a Marlene. Ay, no. Estamos muy tristes porque se nos va, pero muy contentas porque se nos casa. ¿Y cuál es la sorpresa? Ah, no, pero así no vale. Tienes que cerrar los ojos. Ciérralo. Ahora, ciérralo. Bueno. Ajá. Ábrelos ahora. Ah, muchas gracias. ¿Pero por qué no se sienta doña Flor? Siéntese, doña Flor. Venga por aquí. ¿Y cómo estuvo todo, ah? Ay, si hubiera visto, si tú supieras. Qué bolas. Esto solo se ve en este país. ¿Qué? ¿No estás viendo? ¿Eh? Tu mamá está muy divertida. Su vida social. Deja que venga a tumbar rancho para mostrarte la foto. Ah. Mira, la agarró y la besó. Todo quedó tan bonito, ¿verdad, niña Marisol? Ay, Carmen, no me digas niña Marisol. Dime Marisol nada más. ¿Y qué hago yo, mi niña? Así es la costumbre. Muy bonito, todo quedó muy bonito, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Y usted por qué no fue? Con esta muchachera. Estuvo bastante, ¿no? ¿Para qué tiene uno marido, pues? ¿Usted no está casada? No, no estoy. Ya verás cuando te cases. ¡Que esa fábrica no! Y depende del obrero que trabaje y que sepa trabajar. Y anhelo es verte a ti dichosa, conservar tu cariño y llamarte amada esposa. Qué bueno el guaguancó, amada esposa, para guarachar. Amada esposa, Marlene ya se casó. Amada esposa, que sean felices los dos. Amada, eran unos limpios antes del 50. ¿Tú no te acuerdas qué? Si lo sabré yo, que tengo 30 años en la fábrica, maestro. ¿Usted lo conoce, Lucho? Sí, yo lo conozco. En el año 53, cuando... ¿Dónde van a parar esos 30 bolívares restantes? A la empresa, hermano. No, 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 muchacho, no vayan a por esos discos todavía. No vayan a empezar muy ahorita. Profesor, ¿te sientes bien? Sí, 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 cómo no. Adelante, Mocho. ¿Cómo aquí? Un momentico, profesor. Ay, pero qué regalo tan bonito. Caramba, doña Flor, qué sorpresa. Encantado en saludarle. Moncho, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás perdido? Sí, hombre, mucho trabajo. No voy por su casa desde que se casó su hijo. Sí. ¿Y vino sola? No, vine con Marisol, ahí está. Ah, voy a saludarla. Permiso. Vaya, señorita. Moncho, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Permiso, permiso. Doctor, mire, por favor. Hay unos fotógrafos ahí que quieren entrar. ¿Lo dejo pasar? Doctor, yo vengo por aquí para ver de qué manera puede usted ayudarnos para una entrega de regalo que hacemos todos los años en el barrio donde yo vivo. Usted sabe, esos son unos regalitos que nosotros le hacemos a los niños todos los años, por Navidades. Esa es una obra de beneficencia, ¿ven? Como la que hace doña Flor. Te voy a dar un cheque, ¿te parece? Bueno, está bien. Le estaremos agradecidos, doctor. Muy bonito, Moncho. Es una bella labor. Eso fue el día de Reyes, doña Flor. ¿Quiere el recorte? Ese sí que es un gran hombre, profesor, una bellísima persona. Es un vivo. Usted que todo recoge las tres cuartas partes y reparte un respeto entre los demás. ¿Tú crees? Está siempre con sus recortes, enseñándoselo a todo el mundo. Es una bonita labor, don Luis, ¿no le parece? No, a mí no me gustan los a la bola. Qué interesante. ¿Es el único hijo que tiene? Sí, sí, es el único que tuve. ¿Debe estar contenta? Bueno... Sí, pero es que no tienen los muchachos y después se enamoran y claro. Tienen que ir. ¿Y su esposo? Bueno, digo, el padre de él. Hace años que... Mejor así. No quiero que me busques, que me trates como una perra, que cada vez que tengas ganas me busques para enchufarme. Baje la voz, que la gente se da cuenta. No la bajo. Muérgame.
Tiene razón lo que dicen por ahí. ¿Y qué dicen? Que eres un torturador, que torturas a la gente honrada, a los padres de familia. ¡Ay! Cuidado, que se me quiere quedar en el arco al arco. ¡Huérgano! ¡Desgraciado, eres un... ¡No! ¡Eres un mal padre, lo hizo! Aquele. ¿Cuál? Aquel. Allá. El segundo, el que está tomando. Vamos, mi amor. Sí, lo sabré yo, amor. Lo que hizo Carmen por ese hijo. Y logró levantarlo ella sola. Carmen es una gran mujer, doña Flor. Y él es muy buen muchacho también. Obediente. Gracias a usted, doña Flor. Mire, sin su ayuda, ella no consigue lo que consiguió. Yo siempre lo he dicho, porque tengo que decirlo. En este barrio, a muchas madres los hijos le han salido malandros, vagabundos. Menos mal que José. No, él es muy buen muchacho. De muy buena índole. En el cuarto de costura de la mansión de los Rivas. Ay, mijita, de ese hombre que no te conviene. Está inclinada sobre la máquina de coser. En su rostro un poco pálido y ojeroso. ¡Víctor! ¡José! ¡Cómanse el mango, pero no me vayan a ensuciar la cortina! Dando vueltas sobre la cama, y muy a la caída de la madrugada, logró conciliar el sueño. Su pensamiento no se apartaba de Julio por más esfuerzos que hacía por lograrlo. ¡Tan pendejo! Margarita, con el cabello recogido y un vaso de jugo de naranja en la mano, entra en el cuarto y viene a sentarse frente a ella. ¡Qué cara tienes! Sí, dormida. ¡Ay, se me quemó la camisa, bendito! Me sentí intranquila y no lograba dormir. ¡Ay, pero muchacho, yo no le dije que no me ensuciaran esa cortina! Y fue lo primero que hicieron, bendito sea Dios. Doña Flor. Y entonces a mí me hicieron la prueba. Sí, ¿y qué pasó? Bueno, que yo me senté. Y entonces el anillo, en vez de hacer así, hacía así. Entonces va a sembrita, mi amor. Lindo, ¿verdad? Con eso completamos el casar. Marisol, ¿te gusta ese nombre? Bien bonito. ¡Carmen! ¿Sí? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Y el niño? Lo mandé para arriba. ¿Cómo le fue, doña Flor? Parece que es hembrita. ¡Ay, qué bueno! Mira, huele así como a quemado. Sí, una cota mía que se quemó. Ay, pero ten cuidado porque un día de esto vas a quemar algo de ropa de Víctor. ¿Qué piensas tú? Bueno, díselo ya. Carmen, quiero proponerte algo. ¿Me va a gustar? Ay, no, mujer, no seas bruta. Nada de eso. Tú sabes la nueva fábrica de zapatos que vamos a montar. Bueno, ahí necesito gente de confianza, buena, alguien como tú. Sirve, pues. Aprieta la mano.
parece? Yo también creo. Eso quiere decir que la clase obrera está debajo. Mire, doña Flor. ¿Sí? ¿Y don Vito por qué no vino? Bueno, está ocupado como siempre, Moncho. ¿Y su hijo, el doctor? Trabajando con el papá. Yo entiendo los problemas de ustedes porque yo también empecé en pequeño. Lo que no puedo comprender es por qué la pequeña y mediana industria no se ponen de acuerdo con nosotros si perseguimos los mismos fines. Doctor Ponte, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes nos suministran el cuero y nosotros los distribuimos por nuestra cuenta. Ah, entonces no subirá la cuota, sino el precio del cuero. ¿Así son los negocios? Sí. Tiene una llamada al teléfono. Gracias. Permiso, señores. Con permiso. Papá, ese estilo de negocios es viejo. Fíjate lo que yo planteo. Hola, doctores. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Giuseppe? Bienvenido, bienvenido. Pase, doctores, pase. Giuseppe, ¿y usted es del sur como Picolino? Sí, se lo han dado Picolino. Me dijo que ustedes se habían criado juntos, que perdieron su familia durante la guerra. Sí, pero la vida corre y nosotros tenemos que progresar. Y eso es exactamente lo que admiro de usted, su capacidad de cambio. ¿Usted se ha dado cuenta que solamente los inmigrantes se dedican aquí a la elaboración del calzado? Pues ahora va a haber un venezolano. Exacto. Yo lo admiro a usted y lo felicito. El venezolano le ha dado mayor importancia al petróleo. Pero, doctores, usted tiene un gran futuro. Futuro brillante, excelentísimo, doctores. Aquí todo está comenzando, mucho trabajo. Doctores, su operación sería de contado a crédito. Usted sabe que yo no dispongo de capital suficiente en estos momentos para operar al contado. No se preocupe, nosotros tenemos excelentes referencias de su familia. Y creo que no hay ningún problema. Nosotros le montaremos la fábrica con toda la máquina. Además, nosotros distribuiremos su producto. Visto así es una ganga, ¿eh? Me ha quedado la palabra de la boca, doctores. Sí, pero entonces mi producto va a llevar la marca de su fábrica. Sí, igual como la fábrica de Picolino, incluyendo el 10% sobre sus ganancias. ¿Viste, papá? No les quedó otro camino. Lo que me preocupa ahora es el nuevo contrato colectivo. Parece que algunos obreros están inconformes con la demora. Hay que evitar otra situación como la que creó el tipo aquel que votamos. Cuando yo fundé la fábrica, las cosas no eran así. Eran otros tiempos, viejo. Ahora la política está en todo. Lo importante es discutir el nuevo contrato. Voy a llamar a Manuel González. ¡Qué bonito! El hijo con el padre con el hijo. ¡Junto de verdad! Su familia es un gran hogar, doña Flor. Y Carmen se dio cuenta de eso. Además, esa gente se ha portado muy bien conmigo. Sobre todo doña Flor. Pero entonces usted vio nacer a Marisol. Ay, claro, mire. Cuésteme en decirlo, pero yo soy como su segunda mamá. Es que esa muchachita era la luz de la casa. Porque, en cambio, el niño, Víctor II, ese muchachito sí que era tremendo. Él como que tiene un carácter difícil, ¿verdad? Claro, es que don Víctor era locura con ese muchacho. Pero bueno, le ha salido bueno. Bueno ese muchacho. Fíjese que desde que está al frente de la fábrica, esa fábrica ha echado para adelante. Bueno, y el suyo como que también le salió bueno. Ah, bueno, es que ese muchacho mío es un ángel. Francamente, ella se lo merece. Yo que he sido testigo de todo. Fue su ejemplo, doña Flor, y el de su familia. Yo recuerdo cuando ustedes empezaron. Y hay que ver a lo que han llegado. Nuestro querido amigo Víctor Ponte Arreaza se incorpora al progreso y al desarrollo nacional. Propongo un brindis por el éxito de esta empresa. Doctor Ponte, desde hoy en adelante, cuente usted con nuestro apoyo para el éxito de vuestra empresa. Muchas gracias, Giuseppe. ¿Usted también tiene alguna empresa de zapatos? No,
Nuestro negocio es la protección. Ah, bueno, entonces hay otro más en el grupo. ¿Quién, yo? Vamos a tener que fundar una empresa de protección para que el amigo García Prieto no se quede marginado. Nosotros nunca estamos marginados, mano. Héctor. ¿Qué te parece el hombre que te recomendé? Está bien, ya hablé con él. Doctor Ponte. Diga, Osorio. Si me permite, quiero presentarle al personal. Está bien, vamos. ¿Estás contenta, Flor? Claro, mucho. Y la amistad de Roberto ha sido un gran estímulo para Víctor. ¿Ha pensado en un jefe de taller? Hay uno con experiencia. Y se ve bastante bien. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Manuel González. Mucho gusto. Por cierto, ahí está González. Así que este es el hombre, ¿no? Ah, mucho gusto. Cuento con usted. ¿Cómo no? Y aquí está el resto del personal. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado. Carmen. ¿Cómo está, don? Esta es como nuestra casa. Como tu casa. Gracias, don. Mira, pero esa muchacha no trabajaba en tu casa. Sí, es Carmen. ¿Ah, sí? Víctor se la trajo a trabajar aquí. Porque él necesitaba gente de confianza, ¿ves? Y de paso ella aprendió un optimista. Señoras, ¿qué les parece el éxito de Víctor? Muy bien. Queridos, ¿no?, amigos y bien, trabajadores, esta fábrica, con ustedes, con nosotros, es la ambición más grande de mi vida. Juntos vamos a progresar como una gran familia. Vamos a darle a la patria el destino que se merece, su gran futuro, con tesón y trabajo. Profesor, conozca aquí al amigo. Mucho gusto. Mucho gusto, ingeniero Rodríguez. Está bueno eso. Buenas noches. Adiós, cara. Puedo entrar. ¡Perro! ¿Qué desea? Puedo entrar. ¿Pero si es papá? ¿Qué hubo, viejo? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Feliz? Pase, pase. ¡Marlene! ¡Marlene! Sí, mi amor. ¿Mi papá? Ah, mucho gusto, señor. Él mucho siempre gusto. Me hablaba de usted. Honor que me hace. Papá, Marlene es mi esposa. Me estoy casando. Lo sé, hijo. Vine a felicitarte. ¿Cómo lo supo? Gracias a Dios, todo se sabe. ¿Quiero una cervecita? No, no, gracias. Entonces un roncito. No, no, gracias, hijo. No bebo. ¿Y ese libro? La Biblia. ¡Ah, cara! ¿Se metió evangélico? ¿Quieres? Sed. Un poco de agua, hijo. Ya va. Entre. Beba. Gracias. Déjame saludar a tu madre. Sí. ¿Qué hubo, Carmen? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Papá, no se preocupe. Vengo a presentarle aquí al papá de Marlene. Don Luis, conozca aquí a mi papá. No, mucho gusto. Mucho gusto. Caramba, yo como que lo he visto a usted en otro sitio. Es posible. Bueno, siéntese, pues. Siéntese. Gracias. Gracias. Bueno, quédate en su casa. Gracias. Desde que me cambiaron para acá, yo no conozco bien el funcionamiento de esto. Porque fíjese, señor Manuel, yo meto esto aquí y fíjese. Claro, un momentico. ¿No será que esto está demasiado apretado? A ver. Permisito.
¿Ve? Ah, muchas gracias, señor Manuel. Pruebe usted, a ver. Ah, las 12. Óigame. Qué rápido se fue la mañana, ¿verdad? Sí. ¿Almuerzo por aquí? No, yo me voy a mi casa. ¿Por qué? Ah, porque tengo que hacerle la comida al hijo mío. ¿Estás sola con él? Sí. ¿Y el papá? Usted se le echa picante a la comida. Muchachito, necesito un papá. ¿Tú crees? Yo sí. Todos los hombres son iguales. Yo no. Sí, señor. Esto era bien bonito, doña Flor. Era sano. Aquí se podía dormir hasta con la puerta abierta. Yo no sé qué es lo que ha pasado en este país, Moncho. Es como si se hubiera perdido algo. Los valores. La decencia. Exacto. Por ejemplo, a mí me da dolor cómo vive esta gente por aquí. Sí, pero también ellos son culpables de eso, doña Flor. Miren, fíjense en aquella señora. Eso. ¿Crees que es justo que esa señora tenga esas niñitas así? Arrastraditas, sucias. ¿Qué les cuesta lavarle la camisita, plancharle el vestido, limpiarle la nariz? Nada, doña Flor, nada. Pero es como si le faltara algo, ¿verdad? Voluntad, doña Flor, voluntad. Y cultura, Moncho, porque eso es falta de cultura. Claro que sí, doña Flor. Antes no era Flor. Así, ¿verdad, Moncho? No, francamente. Hola, ¿se están divirtiendo? Permiso. ¿Está contento, viejo? Sí. No se ponga así. Le prometo que el domingo vamos a visitar a mamá. Ella estaría muy contenta de verla así como está tan bonita hoy. ¿Qué pasa? ¡Mira lo que me dieron! ¿Pero qué gritos son esos, chicos? ¡Mira, tu copia! ¿Qué es lo que tiene? ¡Dale la pierna! ¿Lo viste? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vida es esta? ¿Pero qué gritos son esos, chicas? ¿Qué tiene que suceder esto? ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa, maldito! ¿Pero qué pasa, chicas? ¡Te vas a poner loca ahora, carajo! ¡Yo te lo decía! ¿Qué pasa, por favor, chicas? Secreto, ¿verdad, mi amor?
Eso no se puede decir porque son secretos. Es así como le digo, profesor. La vida de los pobres es más triste que la de los animales. Porque fíjese usted, a los animales los matan para comérselo, ¿verdad? Pero mientras tanto los cuidan, los alimentan, los tienen en un corral bien grande. Y uno el pobre, ¿ah? Nosotros los pobres cuando nos morimos con la barriga vacía y sin haber vivido como se debe. Como que la juventud de hoy está un poco apresurada. ¿No lo cree usted así, don Luis? Bueno, yo creo que no es la juventud de hoy. Yo creo que siempre la juventud fue así. Yo creo que más bien es que desde el punto de vista de uno que está más viejo, los ve apresurados. ¿No cree usted también? Sí, pero es que yo los noto como alocados, como acelerados. Bueno, yo pienso que es la época más bien. Pero más que eso, el problema es este país. Este país no sirve para nada. Yo le hago una pregunta. ¿Qué oportunidad le da el país a estos muchachos? ¿Ah? No, claro. El país anda mal. Pero yo, por sobre todo, los veo alejados de Dios. Ah, mire, en ese caso yo no le puedo decir nada, porque como yo soy ateo. Pero ese muchacho suyo, José, le salió muy bueno. Pues... sí, él salió muy bueno. ¿Y usted tuvo algún otro, don Luis? Sí, además está que se me está casando otro que anda por ahí. Ah, mire, ahí viene. Y es usted que los dos lo llevaron para el hospital. ¿Y tan grave así es la cosa, Moncho? Imagínese que aquí cobran hasta peaje. ¿Peaje? Sí, y el que no lo paga le dan una puñalada. Ay, Dios mío, pero ya no se puede ni salir a la calle. Pero la policía les está dando duro. Menos mal. Ay, qué bonito. ¿Y ese regalo? ¿Quién lo mandó? Manuel González. Qué bonito es, ¿verdad? Uh-huh. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y él tiene mucha plata? Bueno, él tiene su platica. Lo que pasa es que a él le gusta aparentar. Él es ostentoso, ¿es que se llama eso? Uh-huh. José me ha hablado mucho de él. Parece que lo quiere mucho. Es que él se portó muy bien con José. ¿Y usted lo invitó? No, yo no lo invité. Pero José lo llamó. Yo no creo que se venga. Yo creo que a él se le olvidó el camino de esta casa. Doña Carmen, ¿por qué él se fue? Yo no sé por qué él se fue. Pero yo me imagino que... que porque perdió el interés por todo esto. Que por... bueno, él tiene sus aspiraciones. Él es un hombre muy ambicioso. Ojalá que... que José no me salga así. No, mija, no se preocupe. Ustedes están comenzando. Además, las mujeres sabemos más que antes. Bueno, esa es una ventaja. Claro, hay que cuidar a los hombres. Y bueno, cualquier cosa, mija, usted me tiene aquí. Gracias, doña Carmen. Toma, yo lo siento mucho, la quiero mucho, la estimo mucho, pero tú comprenderás que, cómo debió con ser triste. Tú buscas una mujer que te dé prestigio. No, si tú supieras, ni siquiera tanto prestigio, porque el prestigio se lo puedo dar yo a ella, un momentico. El problema es que una mujer que entienda lo que significa una transición histórica. ¿Qué le parece cómo vivimos los pobres por aquí? Bien, yo la estoy pasando muy bien. Bien. Y las cloacas rotas, las escalinatas rotas. Ah, yo sé que hay problemas. ¿Usted no cree en las diferencias de clase? Claro. Yo estoy consciente de la lucha de clase y estoy de acuerdo con ella. ¿Ah, sí? Claro. Sí, pero ¿qué bando es usted? Porque su familia no está con nosotros. Yo no siempre tengo que estar de acuerdo con mi familia. Ah, pero ¿qué? Un momentico, Este hombre se empate en una, ¿no? Vamos a poner una suavidad, ¿vale? Ah, ahora sí está chévere. Eso es que no puede. Bailamos. Perdón. Muchacho, vale. Este sí me oigo. Ese, chamo, ¿cómo está? Tómate un trago. Tómate por allá. Bien. ¿Qué pasa, mi amor? El Cheo se quiere levantar la burguesita, mira. No hay nada más hermoso como nuestro amor. Llévame contigo, llévame. ¿Tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Sociología en la Central. ¿En la Central? Sí, en la universidad. Ah, yo estuve ahí en un concierto con Grupo Madera. No hay nada más hermoso como nuestro amor. ¿Y tú? Yo trabajo. ¿En dónde? La fábrica de tu papá. ¿Ahí?
¿Todo bien? Sí, gracias, Carmen. Profesor, como que se le acabó el palito. Sí, así es, doña. ¿Quiere otro poquito? ¿Cómo no? Gracias. ¡Rosa! ¡Rosa! Tráeme lo último, por favor. Ya me trae la verdura. Vayan montando. Y entonces este señor, el amigo de Víctor, tuvo que cerrar la fábrica porque no conseguía obrero. Es que ahora la gente no quiere trabajar, doña Flor. Y dígame los servicios. No se consiguen. Y cuando se consiguen, no saben trabajar. Por cierto, Moncho, hace 2 meses se me fue el jardinero y no he conseguido otro. ¿Tú no sabes de alguien? Bueno, aquí en el barrio hay un señor que es jardinero. Él trabajó que se lo hará ahí. Mira, ¿tú crees que el Gordo Nieves esté libre? Sí, y Pune también. ¿Qué te pasa, Moncho? No sé, yo como que conozco a ese señor. Ah, es el papá Joseito. Amor. ¿Qué? ¿Y cuándo nos vamos? Ay, espérate un poquito. ¿No te gusta la fiesta? Sí, sí, sí. Está chéverísima. Bueno, ¿y por qué tanto apuro? Yo no. El que está apurado es este. Ay, chico. Así que tú eres Marlene. La vuelta que da al mundo. Yo te conocí chiquitica, cuando vivías en el cementerio con tu mamá y tu papá en 2 cuarticos chiquiticos. Sí, yo me acuerdo. ¿Y el hijo suyo, José? Ah, él está hecho todo un hombre. Deja que lo veas, porque viene ahora a buscarme. Él está trabajando conmigo en la fábrica. ¿Y tu papá? Cuéntame. Ah, él está allá en Puerto La Cruz. Tiene un kiosquito con mi hermano Leonardo. ¿Se acuerda de Leonardo? Leonardo. ¿Quién no se va a acordar de Leonardo? Tan bello. Bueno, mire, las cosas por allá están muy difíciles. Y por eso me tuve que venir. Y qué casualidad, ¿no? Venir a trabajar aquí. Déjame ver quién es. Es él, no te lo dije. Hola, vieja. Esa cara, mi hijo. Cansado. Y además con esa lluvia. ¿Y quién lo manda a trabajar hoy domingo, pues? Bueno, usted sabe. Un poco más de sobretiempo alarga más el sueldo. Y el sobre. Adivina quién es ella. Elena. José. ¡Pégame! ¡Epa, muchachos! ¿Qué lío es ese? ¿Qué pasa? ¿Por qué están peleando? ¿Qué pasa, José? Porque ellos le estaban diciendo cojito a Leonardo. Ah, no, esa cosa no se debe hacer. Así que se me da todo el mundo para su casa. Usted también, José, vámonos para su casa. Y usted, Marlene, vaya a acompañar a su papá. Rancho, bailamos. Ok. Ningún bailamos, la tiene comprometida. Amor, que tiene un malo. El movimiento obrero en nuestro país no es muy fuerte. Estás equivocado y me perdonas. Y nosotros somos obreros y somos bastante, ¿verdad, Cheo? Un número grande. Sí, son muchos, pero la tradición sindical es muy reciente. Sí, pero aquí hay una gran reserva de combate. No te olvides del movimiento siderúrgico, de la huelga textil. Son hechos aislados. No, son hechos aislados. Sí, 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 pechuga, pero eso ya está muy hablado. Vamos a echar una vagadita. Este Cheo se ha atorado. ¿De dónde sacaste tú esas ideas socialistas? Thank you.
Y es por eso que insistimos en que la defensa de la autonomía frente a los enemigos internos y externos de la universidad es la tarea prioritaria que tiene planteada el dirigente político hoy por de la hoy facultad. El movimiento estudiantil revolucionario. Gracias, compañero. Bien, amor. Mira, conoce una amiga que te quiere conocer. Ah, mucho gusto. Encantada, Marisol Ponte. Una más para el movimiento. ¿Y entonces? Bueno, que la movilidad de clases que caracteriza a Venezuela hace tambalear las fórmulas marxistas tradicionales. Y claro está, alguna de las necedades del manifiesto comunista. Fíjate que el Marx de los escritos de juventud es más cónsono con este nuevo análisis, con esta nueva óptica de análisis que estamos buscando. Y es que en Venezuela parece, por ser un país joven, que no hay diferencia de clase, ¿comprende? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para dónde van, por favor? Bueno, a comer. Así no puede entrar. ¿Así cómo? No tiene corbata y este es un club privado. ¿Y eso qué Pero importa? Pero mira, lo que pasa es que nosotros... A mí no me importa eso. Buenas noches. Pasen adelante. ¡Hugo! ¡Machete! ¿Cómo está la cosa? Marisol. María Cristina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tu papá, cómo está? Muy bien. En sus negocios, como siempre. Ah, magnífico. No podemos entrar porque él no tiene corbata. No, ¿ah, no, sí? Vámonos. No, no, ningún problema. Por favor, Carlito, déjalo pasar. Vamos. Bueno, mi amor. Muchas gracias. Bueno, Marisol, hasta luego. El tipo es entró sin corbata. Mira, profesor, para la próxima, ¿me oíste? Cuando me traiga el título, balurdo. A mí me gusta ver eso. ¿Primera vez que ves matar una gallina? No, cuando chiquita vi matar una. La alianza de clases está derrotada históricamente. No, qué va. No me vas a decir tú que la clase obrera no necesita ampliar sus esquemas de alianza con otros sectores sociales. Ya, sí. Mire, doña. ¿Ya se murió? Rosa. ¿Dónde está el whisky? Whisky no hay. ¿Cómo que no hay whisky si es para la muchacha? La señora me dijo que el whisky era para la gente. ¿Cómo es la vaina? No joda. Ojalá todos los obreros pensaran como usted. ¿A qué? ¿Para que nos voten de la fábrica? Bueno, vale, tengo un problema, esta máquina no sirve. No digas. Fíjese, Manuel, casi me quité un dedo. ¿Me dijo que son las máquinas? Casi todas, vale, casi todas. Otra cosa, los muchachos no quieren seguir trabajando en esa forma. Ese es un riesgo, Manuel. Bueno. Sí, así es verdad, se puede trabajar. Y eso que yo haga un trabajo bien sencillito. Espérate un momentico. Vamos a ver con el encargado, déjame ver cómo recuerdo yo esto. Claro. Bueno, vamos a ver qué hace el hombre. Claro, sí, claro. 2.891. Sí. Transporte y depósito. Sí. 5.766. Sí. Permiso. Diga. Señor Osorio, tenemos problemas. ¿Cuáles? Las máquinas, que no... se están echando a perder. No me venga con cuento, González. ¿Será que no quieren trabajar? No, mire, no estamos para bromas. A mí me consta. Revisé las máquinas y me consta que las quejas de los obreros son justas. Mire, González, ahorita estamos ocupados. Venga más tarde. Pero es que no se trata de eso. Mire, es que los obreros no van a querer seguir trabajando. ¡Usted es el jefe de taller! ¡Póngale carácter! Si no se trata de carácter, señor Osorio. ¡Espera fuera, ¡Espera fuera! Si no se nos atiende como es debido, nosotros vamos a proceder a nuestra manera. ¿Estás buscando que te vote? ¿Ah? Sal de la oficina. Hazme el favor, salte a la oficina. No, ¡que te salga, chico! ¡No me empujes! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo, hermano! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo, chico! ¡Ah, tú eres diablo! ¡Ya vas a ver! ¡Te voy a denunciar, oíste! ¡Alborotador! ¿Qué te pasa, mi amor? Ese tipo me va a denunciar, ¿vale? ¿Qué te va a denunciar? No, cómo no, ese tipo de la Seguridad Nacional, algo no. No, mi amor, no te preocupes, acuéstate, duerme tranquilo que yo mañana voy a hablar con don Víctor. Pero también fue que don Osorio lo provocó, don Víctor. Esa es la situación.
Pero se excedió, Carmen. Yo sé que las máquinas marchan mal, pero... lo siento mucho. Tengo que preservar el principio de autoridad. Podemos conseguir un potecito para encender la maquita que nos regaló la señora. ¿Cómo lo ponemos? ¡Ay! ¡Manuel! ¡Manuel! Ajá, tú sabes algo, así que comienza a hablar ya. ¡Ya! ¡Ya! Yo no sé nada, maestro, yo no sé nada. Dale duro, dale con la culata. Dime, carajo, ¿cómo se llama tu contacto? Yo no sé nada. Tú sí que sabes algo. Ya, yo no sé nada. Don Luis, ¿usted cree que nosotros podemos confiar en Manuel González? Bueno, de cualquiera que esté en el poder hay que desconfiar. Yo lo conozco mucho a él porque nosotros hace mucho tiempo que luchamos juntos. Y ya tú ves, él está ahí arriba y yo aquí abajo. Fíjese que todavía no hemos podido firmar el nuevo contrato colectivo. Ah, con eso tienes que tener mucho cuidado, pues esa gente es muy pícara. A ti te puede pasar lo que le pasó a este otro muchacho, ¿cómo se llama? Antonio Ledesma. Compañeros, se ha convocado a esta reunión para discutir la renovación del comité sindical. El actual comité tiene 3 años que no se renueva. Es un sindicato patronal, compañeros. En este país no existe la democracia sindical. Ha sido atropellada por esa mafia de vagabundos que siempre se venden al mayor pastor de los... Bien, ¿quién es ese carajo? Un gran revolucionario. ¿Amigo tuyo? No, chico, se murió hace mucho tiempo. Se murió. Bueno, compañeros, después de haber oído las conclusiones y las intervenciones de todos, yo creo que lo más procedente es redactar la petición para recoger firmas entre los trabajadores de la fábrica. Mira, tú vas a ir perdiendo el tiempo de esta huevona. ¿Qué va, chico? ¿Aquí no vas a estar en eso? Vamos, a sacudirse. ¿Cuál es? ¡A sacudirse! ¿Qué, chamo? ¿Tú vas a seguir en esa? Bueno, vale, una vez que otra, tú también. Yo también nada, chico. No, muchas gracias. No, señor, anímese. Está bien, pero que sea el último. Es que a mí no me gusta tomar mucho porque después uno se alegra más de la cuenta. Y le puede pegar la altura. Imagínate después para bajar esas escaleras. Sí, sí, no llueva. ¿Y entonces usted siguió en la fábrica? Sí, cambiaron las máquinas, trajeron otras nuevas, con la diferencia que empezamos a hacer botas para los soldados. Yo creo que ahí fue donde empezó a crecer la fábrica. Por supuesto. Bueno, de aquí en adelante no nos para nadie, compadre. Gracias a ti, Roberto, y a tus buenos amigos. Bueno, y a tus esfuerzos también, Víctor. Mira, nosotros juntos nos perdemos de vista. ¿Y ahora qué vamos a ser vecinos otra vez? Bueno, vecinos efectivamente, pero no del mismo vecindario, compadre. Y tremendo vecindario, compadre. Y lo que falta, Víctor, lo que falta. Thank you.
Pepe. Presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal Ugueto. Mira, ese que está ahí detrás del militar. Ese chico no lo ve, míralo. Ese es que está ahí. Ese que es medio calvo, ¿viste? Ese no es el amigo de papá. Sí, es él. El día 23 de enero de 1958. Entonces no me vas a decir dónde te quedaste anoche. Ay, vale, yo no tengo por qué estarte dando explicaciones de dónde me quedé y dónde no me quedé. Ya tú sabes que te juega billar. Ay, Manuel, ¿cómo has cambiado? Ah, pero bueno, chica, ven acá, compórtate. Mira que la gente está dando cuenta. Estamos en una fiesta, que quédate quieta. Claro, porque ahora tienes mucha influencia, ¿no? Ay, pero ay, María, pero qué fastidio. Ven, ven, hijo. ¿Cómo está, González? Ah, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, Carmen. ¿Cómo está, doctor? Lo felicito por su ascenso en el sindicato. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Usted sabe que lo pasado, pasado. Y que espero que ahora en su nuevo cargo como secretario del sindicato de calzado tengamos unas buenas relaciones. No, y sobre todo siempre que vaya en beneficio de los trabajadores, usted sabe. Esa es nuestra línea. Bueno, a ver, muchachos, está grandote, ¿eh? Heredero. ¿Qué vale? ¿Cómo estamos? Es el futuro gerente. Ese es el futuro gerente, es el heredero, es el que se la va a llevar toda. Con su política de los bajos salarios, nos está matando de hambre. ¿Hasta cuándo vamos a soportar? ¡La policía! ¡Que nos... ¡No corran, muchachos! ¡No corran! ¡No corran, por favor! ¡No corran! Señora, ayúdeme que me persigue la policía. ¿Y quién eres tú, mijo? Un estudiante, señora. Mira, mira, qué abuso es ese. Me desaloja la casa ya. ¡Vámonos, te me vas de aquí! ¿Pero tú quieres que lo maten, Manuel? No, 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 tú no lo comunicas a estos pendejos que andan echando vainas. Pero bueno, no, Manuel, ¿y cuando te perseguían a ti? Teme, es otra cosa, un momentico, eso es otra cosa, porque yo estaba luchando contra la dictadura. Un momentico. Pero si me van a meter preso. No sé, vale, no sé, me favor, huécateme ahí, vámonos, vámonos. Vete. Me vas de aquí. Oh, no quiero saber nada con esa gente. Compañeros, yo no estoy de acuerdo con estos procedimientos. ¿Qué quiere usted, compañero? ¿Que los comunistas nos quiten el sindicato? No, yo no sé, pero debe haber alguna otra salida, otros métodos, algo, no sé. ¡Qué pasa, compañero! ¡Esto tiene que ser! Thank you.
calma! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Quietos todos! Lo que yo te digo, chico, es... La Biblia. ¿Por qué? Es lo que yo he comprobado a lo largo de mi experiencia. El que es. El que quiere, el que tiene aspiraciones, el que tiene agallas, ese es, ese busca. Pero no, la otra gente no, mano. La otra gente no se queda ahí porque no puede ser más, porque... ¿Y Carmen qué? Ahora vamos para allá. ¿Tú no crees que es un poco tarde? ¿Tarde de qué? Hay quien se casa, es como si fuera mi hijo. Ese muchacho es como si fuera un hijo mío, vamos para allá. Después, el doctor consiguió ayuda con el gobierno y pudo salir a flote. ¿Y el señor este? ¿Cómo es que se llama? Manuel González. Bueno, él perteneció a un partido que le hizo la resistencia a la dictadura y... Después ellos ganaron y... A él le fue bien. Ah, pero eso era en el año 36 que había sindicalismo. Hoy lo que hay es pura vagabundería. Ah, que sin intereses personales, cambios de gobierno, intereses partidistas. No, no hay disciplina, chico. Eso es pura vagabundería. ¿Qué hay de sindicalismo base eso, chico? Eso no es ningún sindicalismo. Eso es corrupción. Fíjate lo que le hicieron al sindicato fidelista. Lo que pasó es que este señor estaba creando problemas en la fábrica y Víctor lo tuvo que despedir. Muy bien hecho. ¿Y tú sabes cómo es Víctor de considerado con sus empleados? Claro, como él ninguno. Lo que pasa es que esta gente botiquera que cree que todos los días son domingos. Y así no se puede progresar. Yo no sé dónde va a parar este país. Eso es lo que yo digo. Yo no sé dónde vamos a parar. No es como antes, que había tanta mística. Yo me acuerdo cuando empezó la... Qué fastidio, qué fastidio por el pechudo con su política. Esto es un bonche, hermano. Está payando la vaina con la burguesita. Te preocupate, yo te voy a hacer la segunda. Mira, pechuga, permiso, permiso. Mira, intelectual serio, tú con tu política siempre, chico. Deja que la gente se divierta, que baile la gente, chico. Tú eres ignorante, tú, barrancho. Mira, vale, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, nada, nada. No pasa nada, chico. Chaita, si te lo agarré suavecito. Suavecito. ¿Por qué no se lo agarra suavecito a la hermana tuya, desgraciado? Ya tengo daño, tienes que hacerlo. No, mijo, no, a mí no me gusta esto. Yo tengo un muchacho que ya está grande, pero usted que tiene un muchacho chiquito. Pero firme, señora Carmen. No, mijo, yo no me puedo meter en eso. Pero si usted conoce a Manuel González, nosotros queremos crear un sindicalismo diferente. Mira, mijo, yo no me puedo meter en eso, porque los Pontearriaza se han portado muy bien conmigo. Ellos me enseñaron este oficio. Yo tengo mucho que agradecerle. Pero no sea tonta, señora Carmen. Comprenda, usted ha trabajado toda la vida para esa gente. ¿Y usted qué tiene? Compañeros, escúchenme. Es una maniobra de Manuel González. ¿Por qué no se preguntan? ¿Por qué no han subido el sueldo? ¿Dónde están los hombres? ¿Qué ha pasado? Compañeros. Martínez, ¿cómo es eso que van a votar a Pechuga, chico? Además, que lo metió en todo ese lío fue Antonio Ledesma, Martínez. ¿Cómo le van a hacer eso, vale? Ese muchacho es buena gente, vale, necesita su centavo. ¿Cómo le van a meter ese corte ahora?
Vamos a ver qué hacemos con ese muchacho, porque a ese compañerito le gustan más problemas. Don Lucho, esta vez hay que ponerse boca. Pechuga, oye, déjate de estarle dando casquillo a la gente. Acuérdate de lo que pasó la otra vez. Pero esta no es una situación parecida. No sé, chico, no me interesa. Además, ¿tú crees que Manuel González y su camarilla están interesados en defender nuestros intereses en el nuevo contrato colectivo? Hace 3 meses que se la echaron al hombro. Ah, pues. Cuidado, que viene la empresa. Yo no sabía que el papá de Marlene había quedado paralítico a raíz de las torturas de la Seguridad Nacional. Cómo no, sí, le dieron feo. ¿Cómo acuerdo yo? Como si lo estuviera viviendo, como si ¿qué lo te vas a estar acordando tú, Lucho? Ah, ¿tú no crees que yo conozco a don Luis hace 30 años? Tú no conoces ni al cojo Lira, chico. Entonces yo no peleé contra la dictadura. ¿Qué vas a estar peleando tú si tú no has salido ni de tu casa? Ah, entonces tú me decís a mí que, mira, por un tris, de broma lo que hay preso. Tú tampoco sabes porque tú eres muy muchacho también, y usted también, mi niña. Mira, don Lucho, le voy a decir una cosa. Yo soy un hombre que admiro mucho a la gente de su generación. Caray. ¿Bailamos tú, Merrancho? Bueno, Pechuga. Mira, Pechuga, ¿qué piensas tú del nuevo contrato colectivo? ¿El contrato? Eso está hecho, te lo digo yo, seguro. Sí, está hecho, pero hay que apurarlo, Manuel. ¿Hay que apurarlo de qué? No te preocupes. Deja eso en mis manos. O sea, que 30 años de experiencia en esto no hace quedar mal a nadie. Sí, pero es que la gente está agitada. No, hombre, que se está agitando, nada. Son 3 o 4 agitadores de oficio. Mira, a esa gente no hay que darle pie. No, un momentico, deja eso en mis manos. Deja eso en mis manos, que yo sé trabajar eso y yo lo logro. Bueno, si tú lo dices. Claro que sí lo digo. Pero mira, déjame hablar con el Gordo Ponte. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, todo va a salir perfecto. Yo quiero que tú sepas que donde quiera que estés, en la buena o en la mala, tú puedes contar conmigo. Muchas gracias, hermano. Pero no te preocupes, todo esto es pasajero. Ya volveremos. Eso espero. Oye, ¿necesitas algo? No. Ya tendrás noticias mías. Yo te acompaño. Ay, Ordaz, mire la hora que es. Vamos a perder el avión, nos van a atrapar aquí. Ay, por favor, vaya a buscarlo.
Mira, que hay mucha gente. ¿Qué importa? No estamos casados. Con razón, las angaritas no quisieron venir. Ah, ¿por qué? Bueno, es que ellas dicen que yo fui al altar sin dignidad. ¿Cómo es eso? Es que se regó por ahí que yo me casé contigo sin antes haber pasado por Dios. ¿Bola? ¿En serio? O sea que yo le gané de mano a Dios. Ay, te dije que en serio, no te rías. Tú sabes que las angaritas son evangélicas. No le pares. Tú sabes que lo nuestro, ¿qué pasó? Eso es normal. ¿Y todo eso lo tenemos que hacer? Bueno, eso es lo que dice el libro. Bueno, ¿y qué? Fíjate que eso lo escriben los doctores y vainas. Por eso te lo compré. Doctores. Zánganos como tú. Ah, pues. Mi amor. Si nosotros lo hacemos, tú no me dejarías, ¿verdad? No. ¿Jura? Por mi madrecita querida. Tú sí eres sinvergüenza. Pero ahorita esos tipos afuera vienen. Hombre, ni que te conocieran. Pero de todas formas. No, nos vamos. Bueno. Buenas. Buenos días. ¿Hay cuarto? Sí, hay a 60 bolívares. ¿Uno? ¿A 60? Sí, permita la cédula. ¿Yo también? Ambos. Ven. Ay, mi amor. Espérate. Déjame ver el baño. Ven. ¿Ya va? Ay, mi amor, esto sí es feo. ¿Verdad? Mira la cama. Las sábanas son bonitas. ¿Apagamos la luz? Ya va. Me hace coquilla. Eche pa' afuera, pues. Bueno, Luis, usted sabe que la familia se conoce desde hace tiempo. Sí. Y hay una amistad de años. Desde que Marlene y yo estábamos chiquiticos. Entonces... Ah, caramba, déjese dar tantas vueltas y hable. Dígame qué es lo que quiere. Dígame. Ay, papá, pero déjelo hablar. ¿Y a usted quién la estaba llamando, hija? Métase para adentro. Leonardo. Leonardo, tráigame una botellita que deja ahí arriba de la mesa en la cocina. Ah, dígame. Bueno, Luis, que Marlene y yo nos queremos casar. ¿Qué me dice entonces? A ver, pues, vamos a brindar. ¡Ay, qué bueno! A mí no me parece. A mí tampoco, pero, Víctor, hay que esperar que se le pase, porque yo creo que es un capricho pasajero. Mamá, si esperamos, Marisol mañana se va a vivir con el tipo ese y tenemos que mantenerla nosotros. Ay, por Dios, no hay que exagerar. Él es sociólogo y da clases en la universidad. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto gana un profesorcito de esos? Nada. Ahí llegó. Flor, habla tú con ella. ¿Me lo traes temprano? Sí. Te lo traigo en la noche. Qué bolas. Jenny, vámonos. Hasta luego, mamá. Adiós, mijo. Chao, papá. Chao, mi niño. Hola. Hello, Marisol. Yes. Yo sí me daba cuenta, profesor, que a ellos cada vez les iba mejor. Se compraron una buena casa, tenían varios carros y mandaron al muchacho a los Estados Unidos y... Ya son las 12. Y nosotros éramos realmente quienes les metíamos el pecho a esa fábrica. Será cosa del destino, ¿verdad, profesor? Me hará lo mismo. ¿Sabe, don José? Yo estuve preso y me torturaron. ¿Cuándo? La dictadura. De esa época, yo tengo una lista de presos y de torturados.
Yo le voy a hacer una pregunta. Ya no la ¿A quién de esas personas que torturaron ha visto usted que ha ocupado aquí un cargo de ministro o de gobernador? ¿Qué va? A ninguno. Esos tipos lo que sirvieron fue de peldaño para que se encaramaran los que están ahora. Por eso es que en este país hay que desenterrar muchos muertos. Hay que decir muchas cosas que no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha que lo diga uno. Y por eso es que yo voy a escribir ese libro. Escríbalo. Pero voy a esperar que se me arregle un poco la situación. Escríbalo, don Luis. Escríbalo. La escritura dignifica al hombre. Caramba, usted sabe que yo lo he visto a usted. Usted sabe que yo también creo que lo he visto antes. Pero de pronto siento miedo, Lucio. Descansa en paz. Claro que ellos han sido muy buenos con nosotros, muy generosos. Todos los diciembre me regalaban una cesta de Navidad para y juguetes para Joseito. Pero yo me daba cuenta de una cosa, no sé, algo que no me gustaba. Era como si... ¿Pero qué le pasa, profesor? ¿Se siente mal? No, no, no nada, doña Carmen, no se preocupe. Ya estoy aquí, si tú bien sabes... Esta gente es muy alegre, Moncho. Los muchachos como que son muy sanos. Algunos. Salpado que joven está haciendo. Yo creo que me voy ya, No se vaya todavía, doña Flor. Es muy tarde, me tengo que ir. Carmen, Carmen. Mande, doña Flor. Yo me voy ya, Carmen. Ay, doña Flor, perdone lo mal. No te preocupes, mujer. ¿Nos vamos, doña Flor? Sí, ya. ¿Usted también se va, profesor? Sí, doñita, estoy un poco cansado. Hazme un favor, Carmen. Llámame a Marisol. ¿Cómo usted manda, doña Flor? ¿García? Dígame, doña Flor. Nos vamos. Espérame ahí, que ya yo vengo. Niña Marisol, la llama su mamá. Sí, Carmen. Ay, eso, yo estoy aquí con la clase obrera. Mira, pero tú no respetas, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gafo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, déjalo. ¿Qué ha pasado? ¿Tú parece que eres bolsa, Vale? No fue nada, Vale. El gafo ese. Bueno, chico, ¿qué te quiero? Chico, no me agarre. Nos vamos. Bueno, se acabó. Bueno, Carmen, me despide de Marlene y de Joseito. ¿Cómo no, doña Flor? Como usted diga. Doña Flor, ¿ya se va? Ah, sí. Bueno, ya lo saben. Mucho fundamento. Tienen que estar siempre juntos. Y que sean muy felices. Muchas gracias. Hasta luego, pues. Échese una apuradita, doña Flor, que está lloviznando. Vamos, niño. Muchas gracias. Chao, Carmen. Ay, apúrese, hasta luego. Que está lloviendo. Hasta luego. Moncho, García, espérennos. Bueno, se acabó la seriedad. ¡Eso, chico! ¡Vamos! ¡Poleo! ¡Armando, viene, viene! ¡Vamos a buscar los instrumentos! ¡Bien, Poleo, corre! ¡Eso es! ¡Vamos a formar la rumba! ¡Esto está muy serio, chico! ¡Hombre, vamos, vamos, vamos! ¡Viene, corre, corre, corre! Primera y última vez que vengo a un sitio como este. Ay, mamá, no es para tanto. Ala la 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 la, ala la 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 la. Ala la 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 la, ala la 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 la. Ala li lo li lo la. Alexa, a mí me parece que usted no es hombre para mi hija. Déjame hablar, niña. Ay, Dios mío, esto sí es lejos. No se preocupe, don Juan, que ya vamos a llegar. Morena,
casa. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que mejor nos devolvemos. Sí, no, no, no. Buenas noches. Amigo de la casa. Ah, no. Amigo nada. Padre, porque usted para mí es como un hijo. Mucho gusto, señor. Él es mi hermano. Claro. Bien, gracias. Manuel, vamos para que conozca a mi papá y al papá de Marlene. Ah, claro. Papá, Manuel González. Gusto. ¿Don Luis? Luis Rodríguez. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo menos que me imaginaba era que me lo iba a encontrar por aquí. Pero así es la vida. Sí, la vida es una cosa seria. Bueno, pero usted está vivito y coleando. Bueno, vivo sí, pero coleando no, porque como no soy culebra. Con permiso. Dígame, ¿cómo? Bueno, pero no me vas a negar que las cosas ahora son mucho mejores. Para algunos. Una tontería, chamo. Ahijado de doña Flor e hijo de Manuel González. Deja la paja, pechuga, deja la paja. Estás hecho, chamo, estás hecho. No puedo, vale, no puedo, ¿verdad, maestro, que no puedo? Sí, porque uno se puede poner a firmar cosas raras, tú sabes cómo es, mío. Se meten en un lío. Coño, se han portado muy bien con nosotros. ¿Con quién, vale? Conmigo, con mi mamá. Yo no puedo echarle una vaina a esa gente, no, vale. No, te voy a poner con esa vaina porque tengo un par de zapatos al año con esas al aire. Ah, buena. Sí. Ahí viene. Doctor. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Estamos esperándolo desde esta mañana. Doña Flor nos dijo que viniéramos a hablar con usted. Hola. ¿Y de qué se trata? Bueno, de él, de José. ¿Usted lo conoce? Sí. ¿Qué le pasa? Él está buscando trabajo y vinimos a hablar con usted a ver si usted lo puede ayudar en algo. Sí, sí. ¿Cómo no? Siéntense un momentito que ya vengo. Gracias. Siéntense. No se preocupe, mijo, no esté tan nervioso. Seguro que el doctor le va a conseguir un trabajo bien bueno. Pechuga, dame acá.
Eso, chamo. Bueno, así se hará. Ay, qué alegría verte, hermano. Está igualito, igualito. No, ¿qué te pasa, hombre, no, hombre, Manuel, siempre trabajando en la fábrica, trabajandito. ¿Tú sabes cómo es, hermano? Mira. Pero tú te la pasas siguiendo los periódicos, como siempre te veo. Cuando escampe podemos llegar hasta la casa. Ah, ¿tú vives por aquí? Sí. Un momento. Mira, este hombre dice que vayamos para la casa de él. Sí, y es cerca. No. A lo mejor te echaste, ¿no? Sí, hombre. ¿Y cómo está? ¿No ha salido más por la prensa, por los periódicos? No, a mí todavía ha salido. Sabes que estaba pensando que si te lanzaras a candidato, votaría todo el mundo por ti aquí en el barrio. ¿No se conocen? No. Conózcanse, pues. Mucho gusto. El padre, mi yerno. Ramón Ordaz. José Fernández, a su orden. ¿Cómo dijo? José Fernández, así me llamo. Ah. Oiga, yo tengo la impresión de que lo conozco. Nosotros no trabajamos juntos una vez. Es posible. ¿Cuándo la dictadura? Ah, sí. Yo trabajé mucho tiempo con la justicia y es posible. Ah, pero... en la seguridad. Claro, uno llegaba a Caracas. ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¡Luis, qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Cuño de tu madre! ¡Conozcan a José Fernández! ¡Este es José Fernández, carajo! ¡El patrón de la Seguridad Nacional! ¡Maldito! ¡Este carajo! ¡Me quito de esta vaina! Don Luis. ¡Maldita sea! Discúlpeme, don Luis, que yo no sabía nada. No, yo te lo sé, tengo un montón de la cara. Son cosas que deberían haberse olvidando ya, chico. Eso pertenece al pasado. No, no está viendo nada. Mira, mamá, a ti un tipo te tortura y tú te quedas tranquilo. No, pues te puedes quedar tranquilo. El país no puede seguir viviendo de los rencores personales. Ha llegado el momento ya de hablar, de darle la mano al compatriota y de pensar que el país avanza hacia lo mejor. Rosa, María. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Tú crees que es justo, Moncho, que me pase esto a mí? No, doña Flor. Entonces, un besito. Rosa, se está acabando la bebida. No te preocupes, que yo me lo busco más. Usted se está metiendo un billetote en el sindicato. ¿Qué pasó con el contrato? Sí, se está arreglando. ¿Cómo que se está arreglando? Bueno, que hay que esperar. Se toma su tiempo. Está muy equivocado si cree que vamos a seguir esperando, ¿sabe? Mire, compañerito, yo le voy a dar un consejo, ¿sabes? Todo obrero tiene que tener confianza en su sindicato. Sí, pero no con gente como tú. Respeta, Cheo. No me meta, chico, me meto. Tranquilo, ¿qué? Cheo, quédate tranquilo. ¿Tú te acuerdas de Antonio Ledesma? Sí. Te puede pasar lo mismo. Vamos a ver. Compañeros trabajadores, aquí estamos todos con nuestra familia y estamos preparados para la huelga. Pero en este momento hay que recordar una cosa, compañeros. Lo más importante no es el contrato colectivo. Esa no debe ser la única lucha, como lo han venido repitiendo año tras año los burócratas sindicales. Hoy, más que nunca, tenemos que comprender que somos explotados, que trabajamos toda la vida. Fíjate.
discutiendo, vale, porque lo conozco desde chamo y es buena gente. Pero discute sin razón, tú discutes sin razón. No me toques, chico, no me toques. Bueno, mira, Manuel. Últimamente, chico, estás votado el sindicato. ¿Te das cuenta? Estás equivocado. No te metas a la bola. Tranquilo, que vas preso. Aquí no queremos policía. ¡Cállate, carajito! ¡Suéltalo! ¡Cuidado! Ven, ¿a dónde lo llevan? Aquí están estos símbolos por si acaso, ¿ok? ¡Manuel González! ¡Carajo, te vamos a cobrar toda esta vaina junta! ¡Maldito! ¡Ey, ay, ayúdeme! Sí, sí, sí. ¡Arribista! ¡Los desgraciados, carajo, que traicionaron a este país! ¡Déjeme ahí, carajo! ¡Suélteme! Sí. ¡Mire, estos son los culpables, carajo! ¡Aprenda que usted, los jóvenes, son los que tienen que cobrar esa vaina a estos carajos! Estos son unos corruptos, unos ladrones, unos ignorantes. Unos carajos que se la han pasado toda la vida jugando con el movimiento obrero, con el movimiento sindicalista. Unos carajos que este país no tiene que agradecerles un carajo. Estos son unos malditos en lo que son estos desgraciados, grandes carajos. Doña Flor, los cauchos. Lo que faltaba. Víctor me lo advirtió. Víctor me lo advirtió. Víctor me lo advirtió.